Hola, ¿qué tal? Eh, otra vez sean bienvenidos todos. Muchas gracias por, por estar esta tarde en otra sesión de Historias de un Autor. En esta tarde tenemos el lanzamiento de la quinta edición del libro Empresas Familiares: eh, Dinámica, Equilibrio y Consolidación. Este, y antes de empezar a ceder el micrófono a nuestro invitado de hoy, eh, voy a leerles una pequeña semblanza de, de nuestro invitado, eh, Imanol Gigoita. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde fundó y dirige el Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar. En el pasado ha actuado como facilitador del curso Familiares familias en la Empresa de Generación en Generación, eh, ofrecido, ofreciendo, eh, ofrecido por Harvard Business School y ha impartido cursos sobre empresas familiares, emprendimiento y gobierno. Y Manuel es innovador eh, en, la, en la y colaborador en la radio a través de su programa Reflexiones sobre Empresas Familiares desde 1999. Además de otras numerosas publicaciones, ha escrito el, más, el libro más vendido, Empresas este, Familiares, este, que es el que estamos presentando hoy. Y, y, eh, y Manuel completó sus estudios postdoctorales en Babson College en Estados Unidos. Y sus estudios de doctorado en la Universidad este, Nacional Autónoma de México, de la Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos por, por estar esta tarde hoy en, en este panel. Y este, antes de cederle la, la palabra a, a nuestro panelista, Imanol, eh, voy a darles estos pequeños datos del de libro eh, de empresas familiares. Eh, en 1997, el autor impartió el, el, la primera materia sobre empresas familiares en México. En 2003, se publicó la primera edición del libro, en 2019 la segunda, en 2012 la tercera y en 2017 la cuarta. Es el libro más citado en, en español en la materia. El año pasado, en 2021, fue el artículo científico del libro más leído en Data en medios electrónicos, según ResearchGate. Eh, no existe una obra parecida en la materia como el libro de, de texto. Es una obra que contiene teoría, práctica, soluciones a problemas a cada capítulo. Eh, casos en cada uno de ellos, eh, prologado por Daniel Servitech. Eh, no es solamente un libro, sino también una plataforma educativa como Connect, contiene más de 400 eh, láminas, contiene códigos QR, inventarios, cuestionarios y una gran variedad de recursos. Pues bueno, eh, después de esta, de esta presentación, ahora sí, cedo el micrófono a, a Emanuel, nuestro autor. Así que bienvenido, todo, todo, todo el, el panel. Bueno, muchas gracias, Eric. Eh, empiezo con un agradecimiento a, a Eric, eh, pero a todos los colaboradores de MagroGil que hacen posible este, este encuentro. Pero fundamentalmente agradezco a todos mis colegas que me están escuchando y entiendo que me escuchan y que estamos reunidos desde diferentes puntos de América Latina. Eh, no sé si España también, pero son varios países y son varios colegas, varios maestros, varias personas eh, de américa latina. entonces eso me hace muy feliz para mí. Eh, de lo mejor que me puede pasar es poder visitar eh, los países en américa latina. me siento exactamente como en casa. conecto pues muy, muy bien y este, para mí es una alegría que por medios electrónicos podamos tener, digamos, esta, esta conexión también este bueno pues vamos vamos a platicar eh, en general del libro un poco de esta historia del libro y, eh, y terminaremos esta charla que bien podría durar 30 minutos o poquito más terminaríamos con una eh, pues una sesión de preguntas y respuestas ¿sí? entonces miren eh, vamos a ver no sé eric tú me vas a pasar verdad Las, eh, sí, las, diapositivas, sí, claro. las diapositivas. Eh, o bueno las eh, las láminas y aquí se puede ver bueno la cuarta de forros eh, donde se eh, habla del, del libro es el libro empresas familiares dinámica equilibrio y consolidación es de Magro Gil, es la quinta edición y eh, bueno no se sé, suena a lo mejor presuntuoso arrogante pero sí es un referente en esta materia en América Latina eh, yo Visito frecuentemente diversos países de América Latina, España. Me acabo de regresar anteayer de España y me llena de asombro y de alegría ver que este libro se está ofreciendo en España con éxito. Y apenas acaba de salir, empieza la divulgación de este libro y ya se encuentran, eh, se puede encontrar en librerías en España. Entonces, es un libro que ha evolucionado hacia texto sin dejar de ser un libro de divulgación, porque yo me he resistido también a ello porque hay una gran cantidad de, de empresarios, de miembros de familia que se interesan en él. Entonces, ciertamente es un libro muy amable en el, en el aula, en, en el, eh, como texto, pero no ha dejado de ser un artículo muy, muy interesante para aquellas personas que se vinculan de alguna manera con las organizaciones familiares. Entonces, en esta quinta edición, esta quinta edición sí la celebramos mucho, porque... Vaya, caray, eh, justo en la pandemia eh, lo que necesitábamos era un, un libro más fresco, actualizado, con un capítulo adicional sobre adversidad y resiliencia. Y, y yo creo que llega en un muy buen momento este, este libro que, que, vaya, que difiere positivamente de la cuarta edición. La cuarta edición me parece que fue muy bien lograda, pero este, esta quinta edición la supera. Eh, y consta de cuatro partes: es la naturaleza de la empresa familiar, que son los fundamentos, eh, seguido de relaciones humanas en las empresas familiares. Relaciones humanas implica conflicto y se incorpora una muy buena teoría sobre conflicto, su, su manejo, su prevención. La tercera parte es profesionalización: hay aspectos muy relevantes sobre profesionalización, varios eh, tópicos. Como eh, órganos de gobierno y demás. Eh, y hay una parte que es ineludible, esta es obligada, tiene que existir como de lugar, es el tema de la continuidad, el tema de la sucesión en las empresas familiares. Eh, bueno, pues hay algunas novedades en esta quinta edición. Hay un capítulo, comentaba yo, sobre adversidades, el último, el capítulo 16. Eh, se, se profundiza en este tema. este... Eh, necesario de entender sobre la adversidad, se crece a través de la adversidad, no necesariamente debe de entenderse como una calamidad, sino como una ocasión para poder crecer. Y esa es, yo creo que una eh, una idea fresca en estos tiempos bien complicados, no solo por pandemia, sino por situaciones económicas que atraviesan muchos países, los nuestros en, en América Latina, y se da pues una serie de, eh, de, de, de datos, de información relevante, importante, para poder conceptualizar de una forma diferente a la adversidad y poder salir, vaya, con, eh, con, con mejor logrado, bien logrado de, eh, digamos, de, de estos eventos complicados. Este, eh, hay una, una cuestión muy bonita de este libro. Y es que, ¿qué es lo que sucede? ¿no? Los estudiantes son los que nos terminan enseñando. Y en el aula, de repente, eh, surgen críticas sobre, sobre el mismo libro. Y hay una que surgió el año pasado de uno de los estudiantes que, que me sugiere poner un, pues, incluir una especie de apéndice eh, de modelos para facilitar, eh, digamos, el estudio y los exámenes. Entonces, para esta edición he incorporado un apéndice de modelos, un glosario de modelos, donde aparecen todos, absolutamente todos los modelos del libro. Entonces, es una, una especie de compendio eh, que, eh, que puede incluso, eh, uno podría iniciar quizás leyendo ese compendio y recurrir eh, al, al capítulo correspondiente cuando uno ve un modelo interesante pues uno podría decir bueno pues mira este modelo de equilibrio tal este en el capítulo tal bueno pues vamos a este y refrescar este es tiene un enfoque científico pero también humanista me parece que es un libro eh, muy muy redondo en este sentido porque tiene un poco de todo tiene muchas cuestiones prácticas tiene una buena teoría tiene casos tiene una serie de historias es es un libro bonito, es, es agradable. Es este, ¿sí? Es este, en esta versión, en esta quinta edición se ha hecho más profundo, se ha hecho más grande también, más fácil de leer y este y vaya, estamos contentos con el resultado en esta quinta edición. Bueno, esta es una lámina, la realidad es que yo no sabía si poner esta lámina, pero es simplemente comentar que hay un proyecto de eh, traducción al, al chino eh, de este libro, porque, pues, según algunos autores eh, y algunos especialistas conocedores del tema en China, pues eh, nos dicen que es un libro obligado para traducir en China. Eh, bueno, simplemente es esto, ¿no? Eh, y quería yo comentar, a ver, decía Eric, ¿no?, que es un libro eh, multicitado, sí que lo es. Hay una plataforma, la conocerán varios de, de, de mis colegas, la plataforma de Google Scholar. Esta es una, eh, una fotografía eh, que tomé hace pues, uno, unos, meses, unos meses, donde se ve que este libro, Empresas familiares, Dinámica de Equilibrio y Consolidación, pues está citado pues, muchas veces y se ve como las citas en general del autor son crecientes a lo largo de los años. Eh, siguiente, por favor. Aquí vemos las citas del libro, se ve que son crecientes y luego viene una estabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que conviene es lanzar una siguiente edición, cada vez que se lanza una siguiente edición, pues se incrementan las citas. Siguiente, por favor. Eh, bueno, simplemente eh, lo que quería comentar es... Eh, una situación que también llena como de, de gusto, de orgullo, que es que este libro en medios electrónicos ha sido el artículo más eh, leído de mi institución. ¿Cuál es mi institución? Es el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y eso está bien, porque la realidad es que se escribe muy bien en mi escuela, se escribe mucho y muy bien. Y que haya sido el año pasado el artículo más leído en medios electrónicos de lo que se ha escrito en el ITAM, pues llena de asombro y llena de gusto. Y esto se los quería participar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Quisiera hacer una breve eh, descripción, un recorrido por las cuatro partes del, de, de, de este libro. La primera parte, decíamos que es Naturaleza de la Empresa Familiar, eh, con tres capítulos. El primero es Equilibrio entre Empresa y Familia. Y en este equilibrio entre empresa y familia presento el modelo de equilibrio, el modelo, eh, decimos, del barco coloquialmente, donde se ve cómo empresa y familia eh, tienen eventualmente, pues sí, una mutua influencia y a veces una, una confrontación. A veces pelean por recursos, pelean por dinero, pelean por tiempo. Y vemos que esta empresa y familia, en, analógicamente hablando, Proa y Popa, es el modelo del barco, están controlados, están eh, de alguna forma este, dirigidos por una cabina de mando, que eso es la cabina de los propietarios. Los propietarios ocupan esta parte superior del barco y lo que intentan esos propietarios es conciliar, tratar, tratan de equilibrar empresa y familia cosa muy difícil dada la conectividad entre empresa y familia si una eh, dimensión eh, supera a la otra ¿sí? puede ponerla en riesgo de tal manera que el nivel del agua pudiera estar más cerca de proa que de popa o viceversa esto puede tener grandes implicaciones en esta eh, en este primer capítulo no solo hablamos del capítulo o del modelo del barco, sino muchos otros modelos muy interesantes, como el modelo de los dos círculos, que nos invita a separar empresa y familia para reducir el área de conflicto, un modelo evolutivo tridimensional de Jersey y otros autores, que se desprende del modelo, pues yo diría más relevante desde la creación de la disciplina de las empresas familiares, que es el modelo de los tres círculos, eh, elaborado por... Eh, Taguri y Davis, eh, y, y varios otros modelos eh, se van presentando ahí. Desde una perspectiva, sí teórica, pero aterrizando en la práctica. Vemos en el segundo capítulo el tema de la influencia económica, y esto puede sorprender a los lectores la cantidad eh, enorme de organizaciones muy grandes, muy exitosas, que son de corte familiar. En un estudio, eh, elaborado por la universidad de san galen se muestra cómo grandes organizaciones son familiares y son de las más grandes del mundo y luego en un tercer capítulo hablamos de las características de empresas familiares fortalezas debilidades y demás entonces es una parte pues más que introductoria esta primera parte la naturaleza de la empresa familiar eh, donde se pueden ver una serie de modelos que son muy aplicables eh, y donde también se aplican en la solución de casos. En cada capítulo se incluye un caso, que esto en el aula es muy grato, es muy interesante. Yo les quisiera decir que en mi clase, todos estos casos, todo el libro, por supuesto, eh, lo, lo utilizo en clase y, y son casos breves, eh, diríamos mini casos que son muy prácticos para analizar en la clase. Se pueden dejar, digamos, de una semana a la otra, pero eventualmente, y eso es lo que yo sobre todo hago, es al inicio de clase, conforme van llegando los alumnos, pues uno puede asignar la tarea de leer el caso. Es un caso que se va a leer en tres, cuatro, cinco minutos y se pueden hacer inmediatamente grupos de discusión para tomar posturas, discutirlo y luego hacer la sesión plenaria con toda, con toda la clase. Eh, de esta manera, lo, los alumnos pueden aterrizar muchos de los conceptos que de otra manera podrían quedar un poco en el éter, ¿no? Y si, y si estos modelos son validados, son utilizados, en cada caso, el estudiante va encontrándole la utilidad. Y, en, y, y a otra cosa interesante es que para esta versión para esta quinta edición en cada uno de los casos sugerimos cuáles son los modelos a utilizar para la solución de ese caso y esto también son colegas un, un colega me recomendó y manuel por eh, eh, modelos sugeridos para la solución del caso le hice caso y bueno pues ya está incluido en esta versión bueno eh, pasamos a la siguiente parte eric por favor la siguiente lámina y vemos la parte 2, relaciones humanas en las empresas familiares, y exploramos la naturaleza de esas relaciones, la complejidad en la separación de empresa y familia, cómo es común llevar roles de familia hacia la empresa. Es un tema bien, bien apasionante, este, muy interesante. Y decía yo que es eh, obligado el hablar de conflictos cuando se habla de relaciones. Eh, familiares y relaciones humanas en general. Y vemos ahí eh, la, la naturaleza de los conflictos en las empresas familiares. Ponemos algunos modelos que hemos desarrollado, eh, algunos eh, nos hemos inspirado en modelos existentes, otros los he desarrollado y, este, y es un capítulo, eh, yo pienso que de lo que más ha gustado de lo que más ha gustado el libro es el tema de conflictos, eh, que no solo nos quedamos en naturaleza, sino también vemos las causas y las soluciones a los conflictos. Y hay un capítulo, yo diría precioso, suena exagerado, no lo es, es un capítulo redondo, muy bonito, sobre psicología positiva. Quiero comentar que en los últimos años me he preparado en este tema. Soy, soy miembro de la IPA, International Positive Psychology Association. Y me ha interesado mucho desarrollar conocimientos sobre variables psicoespirituales, sobre el perdón, sobre la gratitud, sobre la esperanza eh, y otras variables eh, que, eh, que podrían estar, digamos, ligadas a, a temas eh, de, de, de significación, de significado. Eh, y es la psicología positiva un área que se ha desarrollado en los últimos años y que me parece que, que entra muy bien en la disciplina de las organizaciones familiares. Siguiente, Eric, por favor. Bueno, llegamos al campo de la profesionalización y tenemos algunas reflexiones, algunas de carácter eh, fundamental y si quieren un poco filosóficas sobre profesionalización donde contrastamos eh, lo profesional con lo que corresponde a lo amateur o lo, eh, el campo de los aficionados. Y nos damos cuenta que si realmente queremos ser profesionales, y esto es ser una organización que trabaja con capacidad y con aplicación y que aspira a ganar dinero por ese trabajo, no hay otra más que ser profesional. Si somos amateur, si somos aficionados, difícilmente vamos a poder competir y ganar dinero. Presento un modelo, desde la primera edición he trabajado el modelo de articulación dinámica, en la quinta edición lo hago también con algunas adecuaciones y modificaciones, y hay un tema muy relevante, el de la planeación estratégica. Dicho sea de paso, comentaba Eric, que eh, quien prologue el libro es Daniel Servid, que conocen es líder de Grupo Bimbo, presidente, director general de, de Grupo Bimbo. Y eh, él declara en el prólogo que el capítulo que más le interesó, que más le gustó, es el de, de la planeación estratégica de la empresa familiar. Y aquí hago una contribución, yo creo que es importante al conocimiento e, e importante en el tema de planeación estratégica, puesto que es para la empresa familiar. No es solo una planeación estratégica para la empresa, sino que también tiene implicaciones en familia, donde también hay una serie de reflexiones y preguntas que implican a la familia, donde lo que se intenta es articular esas visiones de familia y empresa para ir de una manera acompasada, alineada entre familia y empresa. Eh, otro de los temas extraordinarios de gran importancia práctica es el plan de vida. Y el plan de vida... Es importante hacerlo. Esas generaciones menores que no tienen muy claro si se van a incorporar, si mejor no se incorporan a la empresa, eh, deben de utilizar herramientas que les ayuden a reflexionar si conviene tomar un camino o otro. También para gente mayor de otras generaciones no está mal, está muy bien el hacer un plan de vida para conocer cuáles son los movimientos que debieran hacer. Y otro tema dentro de profesionalización bien importante, muy, muy útil, muy pragmático, se ha divulgado mucho, ha tomado mucha fuerza. Eh, estas, eh, estos temas sobre órganos de gobierno, sí, eh, son temas eh, relacionados con eh, protocolo familiar, con eh, consejos de administración, consejos consultivos, consejos familiares, eh, temas súper relevantes que hay que tocar forzosamente en un libro de esta naturaleza. Y bueno, para terminar, decíamos, es el tema de, bueno, claro, ven aquí eh, una serie de modelos muy bonitos, muy interesantes. Ven aquí hacia la derecha el modelo de planeación estratégica. Vemos cómo se van eh, definiendo una serie de puntos a través de, de preguntas de empresa y familia y cómo se van coordinando y cómo se van acercando las posiciones. Eh, vemos eh, modelos muy bonitos muy 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 elocuentes este modelo de crecimiento empresa familia pues podría verse digo, es, eh, tan elocuente como aterrador porque eh, se pone de manifiesto cómo la familia y sobre todo nuestros contextos latinoamericanos pueden crecer puede crecer la familia más rápido que la empresa con las implicaciones correspondientes se ve como al crecer más rápido la familia puede eh, eh, puede hacer que, que los beneficios de la empresa por familiar se reduzcan de una manera notable y dicho coloquialmente pues que no quepa la familia motivo por el cual hay que pensar sí hay que pensar cómo salir de este pues de esta situación eh, problemática y esto es creciendo la organización también de forma exponencial o también limitando, limitando eh, la, la dependencia de familiares eh, con relación a la empresa. Entonces, tenemos esta tercera parte que es muy buena, muy buena, donde también, como ven ustedes, tenemos una serie de modelos interesantes. Pasamos, eh, Eric, a la, al final del libro, que decíamos que es una parte obligada, continuidad o sucesión en la empresa familiar donde hablamos de la, de la planificación. Yo tengo que declarar eh, algo, ¿no? Este, yo he sido deportista, lo sigo siendo, eh, he sido corredor, yo viví en, en España alguna temporada y entrené con el equipo olímpico español de, de atletismo de medio fondo. Y este, yo he sido entrenador también de atletismo. Y he corrido muchas veces relevos, empecé como corredor de velocidad. Y, y he aprendido mucho sobre sucesión precisamente por analogía, la importancia de la entrega de esa estafeta, de esta posta, de forma adecuada. Entonces, pongo una serie de, de analogías eh, muy entendibles, muy bonitas, para que las personas puedan entender la relevancia de planificar adecuadamente, de, de, de articularse adecuadamente entre generaciones. Y hay un tema que a veces brilla por su ausencia, que me da. yo no sé, a veces me da mucha tristeza porque los reflectores en un proceso de sucesión, pues van eh, dirigidos al sucesor. sí, el predecesor o sucedido, pues se olvida, no? y entonces, me parece muy inadecuado olvidar a esa persona que se retira. entonces yo sí le, le dedico un, un, un capítulo entero a ese retiro del fundador fundador fundadora predecesor sucedido este porque me parece que es importantísimo darle ese lugar y yo por ahí tengo una frase eh, intento convencer de que es verdadera que no hay una sucesión exitosa sin un retiro exitoso pero más allá del éxito que pueda tener al, la sucesión al al dar un retiro digno a la persona es una cuestión que ese precesor necesita un tratamiento adecuado. ¿sí? Esto es algo, eh, pues bueno, obligado, es, es, es humano, se tiene que responder de esa manera. Me gusta mucho ese capítulo y creo que es importante que los estudiantes lo lean. Lo lean a veces, los jóvenes están demasiado eh, pendientes y demasiado apresurados para que sus padres, para que los mayores eh, puedan... Eh, salir cuanto antes de la empresa. Es importante entender las circunstancias de esa generación mayor que se retira. Importantísimo el tema del espíritu emprendedor en las organizaciones familiares. Eh, cuando por ahí también eh, Eric comentaba que hice estudios post postdoctorales en Boston, en Babson, en Babson College, y de una materia que se llama... Eh, entrepreneurship, The Key to Family Business Success, es decir, el espíritu emprendedor, la llave del éxito de la empresa familiar. Y al dar la clase, también me di cuenta que la realidad es que una empresa familiar eh, que carece del espíritu emprendedor, pues está sentenciada a la desaparición. Entonces, me parece estupenda la idea de, de poner un capítulo, dedicar un capítulo al desarrollo del espíritu emprendedor. De estas organizaciones. Y bueno, pues ahí está. Y este capítulo, lo novedoso es que habla del emprendimiento en la era digital. Hablamos de la mercadotecnia la digital, las nuevas formas de, de hacer negocio en, en estos años. Y terminamos el, el libro con este capítulo redondo, es muy bonito, sobre la adversidad. ¿Cómo se puede crecer ante la adversidad? ¿Cómo cambiar este chip? ¿Cómo tener una concepción diferente? De, esta, de estos retos que nos pone la vida. Y nuevamente, también en esta última parte, podemos encontrar una serie de modelos muy variados que explican eh, gráficamente eh, los conceptos más importantes de cada uno de los temas tratados. Eh, bueno, este, eh, Eric, eh, creo que estamos como que en tiempo, bueno, claro, esta última lámina se ven los apéndices hay un breve diagnóstico la guía de, de modelos eh, y los decálogos y así es como termina el libro y me parece que estamos muy bien muy bien a tiempo después de media hora eric para escuchar algunas preguntas si es que las hay preguntas reflexiones comentarios sí. que me encantaría y, y sí. no sé si sabemos cuánta gente tenemos de qué países eso me gustaría que supiéramos es posible saberlo es difícil pues sí, ahorita 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 es difícil ya después ah. que, que termine la sesión ah, yo puedo, puedo pasar el reporte de qué zona se fue pues, ah. este tal vez ahí por el chat nos pueden estar escribiendo de qué zona eh, ahorita este es el momento para que puedan aprovechar a través del chat o, 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 la, o la el cuadrito de de preguntas y respuestas para que puedan Hacer su pregunta y la podamos leer en vivo, o me pueden alzar la, alzar la mano y les puedo abrir el micrófono para hacer una pregunta. Pero antes de eso, eh, les quiero dar esta, esta pequeña diapositiva con el punto de los puntos de venta del de libro que ya está disponible. Eh, ya se aunan en una pregunta si ya estaba en la versión digital. Sí, si está en versión digital y ver, versión impresa. Si escanean el código QR en este momento, los lleva directamente al e-commerce, eh, donde podrán ya adquirir esta esta nueva edición del de libro Empresas familiares. Y pues, bueno, vamos a dar un, un pequeño de, de minutos para ver si empiezan a, a caer preguntas. Eh, sí, aquí ya empieza la primera y es de Federico Trigos. Y él comenta, dentro de los muchos desafíos de la empresa familiar, ¿cuál es el más mortal? Trigos. Ok, bueno. Eh, Federico, no sé si nos dice de dónde es Federico Trigos, no. eh, pero bueno, no importa. Este Federico, uy, eh, desafíos de la de la empresa familiar mortal, el más mortal. Tiene varios, tiene varios mm. desafíos, pero yo te diría, Federico, eh, el siguiente, el desafío de poder ordenar eh, la organización y separar, clarificar lo que corresponde a empresa y familia y realmente. Eh, administrarla desde una perspectiva eh, eh, o con una perspectiva de lógica empresarial. Eh, la, la familia, por supuesto que puede ser un motor, puede apoyar, pero a veces genera desorden, ¿sí? genera, puede generar desorden. Sí, quienes administran, quienes eh, dirigen las organizaciones son capaces de separar empresa y familia y logran darle un tra tratamiento a empresa adecuado y familia adecuado, eh, podrán tener más posibilidades de éxito. Ese es un, un reto que, que normalmente eh, eh, se le complica a la empresa familiar. Una, ra una razón de desaparición es eso, el desorden, no el no poder clarificar lo que corresponde a cada quien. Y, por ejemplo, si uno no tiene claro esa separación, pues podrá contratar por generosidad. A familiares que no, que no merecen entrar en ella, que no van a agregar valor, y simplemente por el eh, por aplicar una lógica familiar estará incorporando a la familia que podría ser la causa de desaparición de la empresa. Ok, de acuerdo. Ella eh, nos, nos comenta que es de Monterrey. Ah, eh, ah muy bien, eh, hombre, uh -huh. Federico. Y pues ¿qué bueno, es este este uh -huh. estoy Estoy revisando si hay alguna otra pregunta. De momento creo que no. Me ha aparecido una sí. más. Uh -huh. Sí. Y completando en lo que pueda parecer otra, este, otra pregunta, eh, Federico, pues mira, son muchos, muchos retos. Por ejemplo, la empresa más eh, numerosa dentro de las categorías de empresa familiar es la intergeneracional. Un reto eh, complicado es, es lograr articular estas dos generaciones, si se trata de dos, a veces más. Eh, pero esta esa perspectiva de nuestra generación, ¿no? La mayor que hemos trabajado con ciertos paradigmas y que nos cuesta trabajo a lo mejor cambiarlos y adaptar los paradigmas de nuestros chavos. Ese es un reto. ¿Cómo conciliar y cómo poder lograr la sinergia entre generaciones? Ese es otro reto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de cambiar? ¿Qué es lo que se debe de incorporar? Eso le da también eh, le, le da algunas complicaciones a la empresa familiar. Perfecto, sí, ya está entrando otra pregunta. Eh, ¿Sí? Antes Federico solamente comentaba si hay edición de ebook, claro, hay, hay edición de sí. ebook y, y libro impreso. La siguiente pregunta es de Soledad este, González y nos comenta, actualmente vivimos inmersos en un mundo global. ¿Por qué no tratar el tema de la empresa familiar que traspasa fronteras geográficas, o sea, empresa familiar internacional? Eh, nos escribe desde Tampico. Tamaulipas. Ay, qué bien. Hombre, Soledad, qué gusto, ¿eh? eh que estás en Tampico. Eh, a ver, mira, Soledad, hay mucho escrito sobre empresas familiares eh, eh, y el tema de internacionalización. Y, este, y, y hay una, una, una complicación para las empresas familiares, no se logran internacionalizar tan fácilmente. Se dice, y esto a veces sí podríamos. Eh, demostrarlo aunque en algunas dimensiones de la vida no está tan claro pero este, eh, que, la empresa, que la empresa familiar tiende a ser más averse al riesgo y por lo mismo el, 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 al internacionalizarse se corren muchos riesgos y prefieren quedarse en mercados locales eh, Sí, la empresa familiar tiende menos a internacionalizarse pero cuando se vencen esos miedos cuando hay una siguiente generación que también tiene esta preparación que a lo mejor los mayores no tienen, entre otras cosas, el idioma y el mundo y se han educado fuera, se rompen algunas barreras este, y entonces se logra internacionalizarse. Tenemos organizaciones familiares, multifamiliares, que se han internacionalizado de una manera absoluta, total, ¿no? Entonces, eh, pueden ser grandes ejemplos para otras que tienen, tienden, quizás a quedarse <laughs> únicamente en mercados locales, pero sí, soledad es un reto que tienen que vencer la, eh, eh, vencerlo estas organizaciones. Ok, tenemos dos preguntas más. Eh, una, una es de Karina Rosas y comenta, ¿en el libro se toca temas de legalidad en la empresa familiar? ¿Y podemos saber algunos de los casos de empresas familiares que se tocan en el libro? ¿Hay versión en inglés? Saludos desde el TEC de Monterrey, en Toluca. Ah, muy bien. Mira, Karina, estupendo. Son varias cosas que preguntan. No es un libro legal, ¿sí? sin embargo, sí hay temas legales, cómo no, y sobre todo eh, en la parte de profesionalización, eh, tocamos la importancia del testamento, eh, tocamos la importancia de la eh, conformación de los órganos de gobierno. Entonces, sí eh, tocamos temas legales en este tipo de materias podemos ver disciplinas muy diferentes que están contenidas. Entonces, eh, sí que lo tenemos ahí. este Casos, un, casos tenemos un chorro, tenemos muchísimos. A ver, rápidamente, podríamos tener desde casos de informalidad, por ejemplo, las gorditas de nata en el periférico, que las hemos visto, eh, de repente hay una, una familia y personas vendiendo en la informalidad y entendamos qué es lo que viven estas personas, que es una organización familiar en la eh, economía subterránea. Eh, pero tenemos casos como, por ejemplo, ADO, que es una empresa multifamiliar, que es muy interesante, o el caso de, de Banco Santander, de, este, de la familia Botín, de Ana Botín, a quien de, 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 tuve la, la oportunidad de conocer, y, 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 y de conocer cuál ha sido su evolución dentro de... Este, eh, de esta organización y tenemos muchos otros casos de familias igual que no son eh, conocidas o tan conocidas este en la agricultura en los seguros este y, y en otras eh, organizaciones y en otros segmentos entonces lo que hemos procurado eh, Karina es eh, darle movimiento al libro y no concentrarnos en solo empresas digamos, grandes o pequeñas, tenemos de, de todo, absolutamente de todo. Eso, eso puedo contestarte, Karina. Ok. Eh, ¿Están entrando más preguntas? Venga, rápido. Eh, voy a ser breve, entonces. Ok. Eh, aquí entra otra del de, ingeniero Rafael. Eh, nos dice, soy docente de licenciatura y la verdad me gusta que existe este tipo de bibliografía, ya que cuando les mencionan la parte de las empresas familiares a los alumnos, siempre llegamos al problema de que cierra, eh, siempre llegamos al problema de qué cierra cuando es parte del BID del país. Ya, bueno, ok. No es como pregunta, es más como... Sí, ahora sí, como, como reflexión. reflexión. Bueno, ingeniero Rafael, qué Desde maravilla. De que, ah, de Puebla, que, que sea docente, qué maravilla. Eh, tenemos que hablar, Rafael, colega, tenemos que hablar de estas organizaciones, ¿sí? En, en, en nuestros programas hablamos de... de eh, vamos a ver eh, de muchas empresas variadas pero no tocamos la empresa familiar que es el, el 9 de cada diez organizaciones y tenemos que hablar de una manera eh, muy clara con los estudiantes y presentarles eh, una serie de estrategias y de modelos que puedan utilizar para para que puedan contribuir eh, en, 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 a estas organizaciones que pueden ser de su familia eh, o, o, o o de, otros, de, de otros sitios, ¿no? Pero este sí, estamos contentos de, de poder acercar un libro que es un libro muy amable, es un libro bonito, en serio, eh, y, y, y divertido incluso en, en partes, eh, que puede interesar al estudiante y, este, y, que, y que en el aula puede ser eh, muy, muy agradable manejarlo. Entonces, Rafael, felicidades que está tan bien. Eh, en docencia a nivel licenciatura Ok y, y ya para Qué cerrar padre. este un comentario nada más de la de, de, de Abel asalto rojas eh, dice doctor este vela Bela Muchas gracias y felicidades por esta quinta edición utilizo el texto en mi clase de empresas familiares en la facultad de contaduría y administración de la UNAM. Lo, que más, lo que más empleo del libro son los casos prácticos eh, los cuales son muy interesantes y en general una buena discusión en el grupo felicidades bueno este a ver y es Abel verdad quien comentaba Ajá, Abel es, Abel muchísimas gracias Abel mi colega Puma de la Universidad sí soy egresado eh, orgullosamente de UNAM también y eh, me plantifico en UNAM cada vez que me invitan entonces eh, qué bueno que, que está utilizando los casos esta quinta edición le va a gustar más ¿sí? porque además eh, en cada uno de los casos va a ver cómo se sugieren los modelos y en clase es muy muy interesante ver bueno se puede pasar a los alumnos a ver eh, cómo cómo resuelves esto y al, al sugerir un modelo se puede también eh, propiciar que ese estudiante que pueda pasar el pizarrón pues pueda recordarlo pueda este, eh, dibujar algún modelo y que se pueda discutir en clase muchísimas gracias Abel no sé si hay otra pregunta. Hay, otra hay una, pregunta. entró una más. No sé Venga. si, ok, le damos sí, esta sí, yo sí. creo y ya claro. podemos cerrar la sesión. Es este, esta pregunta es de Arad Corrales. Eh, y dice, buenas tardes, soy de Sonora, México. Tomando en cuenta que la mayor cantidad de empresas familiares son micro, pequeñas y medianas, pero estas eh, tienden a comportarse o a, a aspirar a convertirse como las grandes referentes, ejemplo Ford, ¿Cuáles mecanismos de control considera que las eh, fives familiares, mi mi FIIs, mi FIIs familiares, eh, mimentizan las grandes empresas familiares y les resulta en complica, en complicaciones para el proceso de sucesión? Bueno, ok, bueno, Arad, este, Sonora, viví yo en Sonora, me encanta Sonora, me viene hermosillo, este, gente maravillosa, mira. Eh, ciertamente las empresas pequeñas eh, aspiran a crecer y a ser tan profesionales internacionales como, como, este, pues como organizaciones muy visibles. Eh, esto puede llevar tiempo. Eh, vaya, no está fácil, no el poder eh, de tomar el nivel de, de profesionalización que requiere eh, una, una empresa como para poder Crecer estos tamaños, pero si trabajan, vamos a ver, de una manera eh, total, absoluta, con orden, si, este, si logran incorporar, eh, pues, elementos valiosos, si logran separar adecuadamente empresa y familia, si, si, si logran eh, incorporar esas, las nuevas tecnologías, eh, las mejores prácticas, ¿sí?, y, este, y, 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 y tienen, digamos, un buen posicionamiento estratégico, pues van abriendo brecha y se van perfilando para poder trascender. Yo no veo que una organización pequeña necesariamente deba de tener como fin ser una gran empresa transnacional. No creo que deba de ser. Eh, aunque, claro, es agradable que puedan llegar a, esas, a esos niveles. Pero si logra trascender, si logra... Eh, mantener a una familia o, o varias familias, que son también las familias de quienes trabajan ahí, y, este, y logra generar la riqueza adecuada para vivir de una manera satisfactoria, bien podría decir que se ha cumplido el, eh, el logro de esa organización. Claro, qué bien que pueda crecer más, que pueda trascender, que pueda este, lograr ser grande, muy grande, enorme, sí pero yo no sé si ese deba de ser el objetivo necesariamente de una organización. Este, pero bueno, eh, Arad, te agradezco muchísimo. Es aplicar las buenas prácticas de familia y de empresa. La armonía en casa es muy importante. Es un predictor del éxito eh, de la empresa familiar. Entonces, no solo es aplicar buenas prácticas en empresa, sino también en familia, lograr esa armonía, esa cercanía adecuada, adecuada entre miembros de la familia. Eso puedo comentarte, Arad. Y no sé. Elix, si hay alguna cosita más por ahí. Eh, pues están siguiendo entrando preguntas, Bien. pero Venga, sí, vale. Sí, sí, hay sí, dos sí. más. Esta es de Soledad González y dice: en la cuarta edición comenta que un negocio propietario de dos amigos que son como hermanos se considera como empresas familiares. Es Puedes, muy interesante ¿puedes explicar por qué tiene que ver con la unión que pueda existir entre ellos. Sí, mira, a ver, Soledad, pasa que eh, eso me pasó, ¿eh? ¿eh? Me pasó en algún momento. Soy agrónomo y, y tuve unos invernaderos con dos grandísimos amigos. Y hay amigos del alma, ¿eh? Hay amigos que son, pues hasta te puedes decir, brother, ¿qué pasó, hermano? no? Y si bien no somos, no, no, no tenemos una, una liga consanguínea, pues la, la afectividad es muchísima y nos podríamos querer como hermanos. Entonces, la dinámica se presenta como una empresa familiar. ¿Sale? No es necesario eh, que haya consanguinidad para que la dinámica sea propia de una empresa familiar. A eso me refiero, soledad. Este, y hay otra pregunta, y, ¿no sí, es cierto? Es de Patricia y sí. comenta: dentro de liderazgo y ética empresarial, ¿cómo se vincula hacia las familias? Eh, ok, bueno, vamos a ver. Este es eh, importante el, el, el ejercer un liderazgo eh, apropiado eh, que reconozca que reconozca que en la empresa familiar existen digamos estos eh, estos sistemas empresa familia y en ese liderazgo que no haya estas distinciones como decir bueno como tú eres miembro de la familia y no quiero tener un problema entonces no te llamo la atención no te exijo ese liderazgo tiene que ser muy pertinente es muy difícil ser un líder en una organización familiar y tener esta, este temple para no permitir ineficacias de la misma familia entonces este eh, el liderazgo pasa por la ética también sí no se puede concebir un buen liderazgo sin una ética este, redonda, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese gran líder, y sobre todo, no sé si hablamos, por ejemplo, del liderazgo transformacional, donde se va a poner ese ejemplo, ¿no? Ese líder lo pondrá, eh, pondrá el ejemplo eh, con su misma conducta, deberá de, de hacer ver a la gente que sumarse al barco de ese líder y. Y, este, y seguir los pasos de ese líder será bueno para la organización y para las personas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es un líder ético, es un líder bueno que buscará el mejor eh, destino para su empresa eh, y para cada uno de sus miembros en lo personal. Entonces, Patricia, eso es lo que podría contestar. Liderazgo importantísimo, importantísimo reconocer en ese liderazgo que no hay que permitir. Eh, situaciones de familia que puedan destrozar a la empresa hay otra pregunta erika no ya ahora sí ya llegamos al final de las preguntas ya no ya no entró. Sí. si es que llegan a, a, a llegarme más yo se las hago llegar por correo eh, sí, pues ahora sí que agradecer agradecer y Manuel muchas gracias por por este sí. espacio que nos brindaste realmente ha sido muy muy beneficiosa esta reunión esta charla este webinar como las puedo ver entraron demasiadas preguntas eh, sí, los participantes bueno. realmente les agrada este tema y, y como ya lo pudieron ver ahí les les estuve dejando el qr para que puedan eh, si, adquirir el libro si es que eh, les interesó demasiado ahí y si no pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, no sé Imanol si quieres decir algunas últimas palabras sí estas eh, estas últimas palabras tienen que ver con bueno con mi gratitud nuevamente eh, Eric, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacer esto posible. A mis colegas de, de magrógil también y mis colegas académicos, cada uno de ustedes que tuvo la gentileza de conectarse en este espacio, les agradezco. Eh, déjenme decirles: yo creo que un libro es como un hijo, ¿sí? Es como un hijo. Este lo siento como un hijo realmente, está escrito con el corazón, pero no solo con el corazón, con toda el alma y con todo el conocimiento que podría tener mi vida, ha sido para la empresa familiar. Eh, y, y, y seguramente, queridos amigos, cuando tengan este libro en sus manos, esta quinta edición, se van a dar cuenta. Eh, y lo vamos a platicar. Cuando estén en ese libro, estaremos platicando y, y van a ver que les va a gustar, que les va a servir y es la posibilidad también de influir mucho en sus estudiantes, mucho en personas que se vinculan de alguna manera en las empresas familiares y quien quita por qué no pensarlo pueden cambiar muchas vidas para bien les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos nos vemos a través del libro cuando lo leen ahí nos vamos a ver perfecto perfecto manuel pues muchas gracias nuevamente a todos los participantes eh, en las próximas días semana o en la siguiente semana lo mucho les estaremos compartiendo esta grabación también a las personas que no llegaron a poder este ser parte de esta sesión que se registraron pero no 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 se pudieron unir eh, 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 se, se grabó Así que se les estará llegando con un mail de, de de agradecimiento pues muchas gracias nuevamente Manuel Enhorabuena por esta quinta edición mucho éxito y seguimos gracias, en contacto sí. seguimos en contacto y mu Muchas gracias que tengan abrazo, muy buena ahorita, tarde. Abrazo a todo mundo, eh. Que tengan muy buena tarde a todos. Hasta luego. Bueno.